En este curso hay dos Espinosas, porque veo un Espinosa Cordero y no sé si hay otro Espinosa Zambrano. Ah, ya sí, hay otra Patricia Espinosa. Espinosa Patricia, por favor, siempre vuelva a salir y entre con su apellido. Sí, mi ya estoy cambiándolo. Ya. ¿Quién es Dana que ha escrito en el grupo? Dana escribió en el grupo. Ya está dentro, Dana. Sí, mis gracias. Es que lo que pasa es que se me murió la laptop. Ya, ah, ya. Ok, solo me falta que ingrese a Quiño nada más. El resto ya están todos adentro, según mi lista. Ibera, Quiño y Ibera. Cuando los vean ingresar, me avisan. Si no, los dejo sin asistencia. ¿A qué distancia me pongo para que me alcancen a ver? Estoy en una silla más alta. Perfecto. Bien, ¿qué tenemos pendiente para esta semana? ¿Tenían algo en plataforma por hacer? Sí, una exposición y subir diapositivas de lo que es la semiática. Ya. ¿Les puse a todos el mismo tema o les puse temas separados? ¿No A saben? todos el mismo tema. Ya, perfecto. Vamos a ver qué es la semiótica. Espérense un ratito, déjenme ir a buscar mi librito. Ya mismo empiezo la grabación, ¿sí? A grabar. A partir de que empiece a grabar, ustedes ya pueden poner sus nombres en el chat del aula, por favor, ¿sí? Y ponen presente. Listo, gracias. Recording in progress. Muy buenos días, señores estudiantes. Siendo hoy miércoles 22 de junio del 2022, me encuentro aquí, Cristel Matute, en la clase de semiótica con el paralelo 3.3 de la carrera de comunicación, Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil. Bien, señores estudiantes, en la asignatura de semiótica, de acuerdo a la programación académica, hemos ya revisado algunos elementos de la unidad 1 y estamos pasando a la unidad 2. Bien, en la unidad 1, antecedentes históricos de la semiótica, relación de la semiótica con otras ciencias que ya la hemos revisado también. Y un poco conocer sobre la filosofía analítica de Ludwig Wittgenstein como un elemento preponderante para conocer esos antecedentes de la semiótica a través de la filosofía y cómo a través de la filosofía se analiza y se profundiza sobre el tema del lenguaje. Y cuando estamos hablando de semiótica, estamos hablando de lenguaje. Entonces, para poder conocer y profundizar sobre ¿por qué se dan esas discusiones sobre el lenguaje? Lo hemos visto desde el enfoque filosófico de Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, como ustedes ya también lo trabajaron a través de las diferentes exposiciones y trabajos que se han desarrollado en el aula,
hemos visto cómo él aporta a través de su concepción positivista y neopositivista. ¿Y por qué digo positivista? Porque estuvo en una época en donde el pensamiento y la escuela positivista era parte de la estructura científica de los estudios que se planteaban en esa época. Entonces él planteó cosas muy interesantes a través del neopositivismo, estudiando precisamente el Tractatus. Su teoría, su libro sobre el Tractatus, analizaba ese pensamiento lógico y cómo también hacía un reduccionismo sobre el tema neopositivista. El positivismo estudió la parte de las ciencias naturales, aportó al desarrollo de la investigación científica, pero a través del neopositivismo intentaba, por ejemplo, Ludwig Wittgenstein, plantear cómo se desarrollaba el lenguaje y que ese lenguaje, que es bastante complejo, cómo llegaba a nuestro pensamiento, ¿verdad? Y cómo nosotros estructurábamos a través del lenguaje ese mundo que percibíamos. Entonces, él lo planteó a través de su teoría neopositivista, en donde decía que todo lo complejo lo podía reducir a elementos básicos, ¿no? Entonces, ahí él planteó algunos elementos lógicos y básicos, entonces lo miraba desde esa perspectiva. Entonces, todas esas complejidades lo podía llevar hasta lo más simple para poder analizarlo y comprenderlo. Sin embargo, pese a que él, a través de su teoría, desarrolló ese método neopositivista y esa mirada sobre el desarrollo de las ciencias y también sobre el desarrollo de las ciencias sociales, hubo una contradicción que él mismo la planteó. O sea, después de haber sido un influenciador de esa postura que tuvo muchos adeptos, él también siguió estudiando y cuando fue profesor en la Universidad de Filosofía empezó a indagar más y comprendió que las ciencias sociales son mucho más complejas y que no necesariamente con elementos reduccionistas de ir a concentrar aspectos básicos de la semiótica podía llegar a comprender todas las estructuras. Entonces, él planteó que el lenguaje era que iba algo más allá de lo que estaba planteado como algo de una lengua concreta, sino que también se hacía a través de esa acción, de esa interacción, que el aspecto social y cultural influenciaba mucho en la forma de un lenguaje. De tal manera que, por ejemplo, yo puedo decir un signo, una palabra, o presentar un enunciado determinado, pero en el contexto en el que se desarrolle va a tener otra influencia, va a tener otra significación. Entonces se dio cuenta que el lenguaje no era lo que dice la lengua como tal, sino los procesos de comprensión del individuo dependiendo de sus contextos sociales, culturales, ideológicos, políticos, religiosos, filosóficos. No podemos decir lo mismo del tema de un guerrillero, del tema de pandillas, en este contexto, como lo podríamos haber planteado hace 10 años. El término en sí no ha evolucionado, sino cómo nosotros miramos ese término y bajo qué contexto lo estamos analizando. Entonces, la lengua como tal no varía, sino sí el individuo que es capaz de interpretar. Entonces, los significados también van a variar dependiendo de las significaciones que puedan tener. Entonces, en esa postura de ese segundo Ludwig Wittgenstein, habló de esa filosofía analítica y de esa forma de mirar ese lenguaje a través de otros elementos y otras formas y otros usos de ese lenguaje. Eso planteó en su segunda postura Ludwig Wittgenstein. Esos elementos y esas posturas de Ludwig Wittgenstein son válidas para el desarrollo del estudio de la semiótica. Bien. Ahora vamos a abordar el tema de qué es la semiótica, o sea, ya estamos viendo cuáles son los elementos básicos de ese lenguaje y cómo ese lenguaje tiene que ver en el proceso comunicativo, cómo esos significantes o significados
interactúan con el individuo, vamos a conocer de dónde proviene el término qué es la semiótica, ¿verdad? ¿Qué estudia la semiótica? ¿Cuáles son la definición de esos términos de semiótica? Hay algunos autores que plantean el término de semiótica y hay otros que plantean el término de semiología. A medida que ustedes vayan haciendo las exposiciones, vamos a ir aclarando algunos de esos elementos, ¿no? ¿De dónde provienen esos términos? ¿Quiénes lo utilizaron? ¿Qué escuelas estudiaron esos términos? ¿Cómo se producen estas corrientes? Y luego, pues, vamos a analizar también las corrientes del estructuralismo que son a partir del estudio de Ferdinand de Saussure. Después de analizar esos elementos sobre los términos, vamos a encontrar otro capítulo interesante que son motivo y finalidad de la mirada semiótica. Entonces, como todos los grupos han trabajado sobre la misma temática, pero hay algunos acápites, vamos a ir haciendo que la exposición vaya fluyendo mejor y entonces vamos a trabajar que un grupo vaya trabajando un tema y luego los otros grupos vayan profundizando los otros temas. Y entonces ahí vamos a ir haciendo algunas acotaciones. Ya, entonces el segundo tema que estaba analizado en qué es la semiótica es motivo y finalidad de la mirada semiótica. O sea, ¿para qué sirve la semiótica? ¿Desde qué enfoque estamos viendo la semiótica? Y ahí habla de tres descripciones. Una primera descripción, la segunda que habla sobre el lenguaje común y el lenguaje científico, y el tercero que habla sobre el punto de vista semiótico. O sea, son tres formas de poder comprender para qué sirve la semiótica y qué estudia la semiótica. Luego, en otro tema, vamos a ver cuáles son las generaciones de la semiótica. ¿Cómo ha ido evolucionando el estudio de la semiótica? O sea, ¿de qué se preocupó la semiótica cuando recién empezó a estudiarse como una ciencia? Entonces ahí vamos a ver que todo ese periodo del estructuralismo se desarrolla en una primera semiótica, cuando empezaron esos estudios, que fue más o menos a partir de 1950. Pasa el tiempo y luego a ese estudio de la semiótica, que es netamente estructural, se empieza a trabajar una segunda generación que empieza a descomponer esos elementos estructurales y se llama el deconstruccionismo. Analizar no solamente el hecho o la cosa como tal, sino analizar desde otros puntos de vista, deconstruir esa realidad para analizarla desde otras perspectivas, ¿ya? Y a eso le vamos a ir poniendo ejemplos y vamos a ir poniendo ejemplos de acuerdo al contexto y a la realidad. ¿Qué es lo que estamos mirando en este momento en nuestro país? ¿Qué está pasando con el paro? ¿Cuáles son los diferentes actores sociales que están interviniendo en este paro? ¿Cómo se desarrolla la agenda desde el punto de vista de gobierno? ¿Cómo se desarrolla desde los movimientos sociales, cómo se desarrollan a nivel internacional, cuáles son los elementos que influencian a nivel internacional, cuáles son las instituciones que están mirando este hecho o este elemento, por ejemplo, las estructuras de derechos humanos, cómo están mirando cada vez que se dan estos movimientos para precautelar la vida de los individuos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo este hecho, esta situación que está acaeciendo, es analizada desde diferentes perspectivas. Y ustedes como comunicadores, ¿cómo reciben la información? ¿Qué reciben de información desde los medios tradicionales, desde los medios de comunicación tradicionales, hasta las redes sociales? ¿Y cómo influencian las perspectivas de las redes sociales, ¿no? Y cómo intervienen estas redes sociales en la transmisión de esa información? ¿Cuál es la información oficial? ¿Cuál es la información de los medios? ¿Cómo se comunica la ciudadanía? ¿Cómo entran en conflictos la ciudadanía? En este momento estamos viendo y atendiendo una situación muy, muy, muy distinta, muy diferente a cómo se dio el movimiento social en el año 2019. ¿Cómo
afectó la población, cómo intervino la población, cuáles fueron las miradas, si nosotros hiciéramos un análisis de cómo se dio un paro en el 2019 y cómo se está dando el paro en el 2022. ¿Cuáles son las fuerzas externas, políticas, sociales que están interviniendo y cómo se está percibiendo? ¿Qué es la asamblea en esta época? ¿Cómo está conformada y cómo estuvo conformada en esa época? ¿Cuáles eran las directrices? Entonces, nada es casual. Todo es una causalidad. Siempre vamos a tener un elemento de causalidad. ¿Qué lo causa? Entonces, la forma de cómo se desarrolla ese hecho depende de los elementos o factores externos que están interviniendo en este hecho. Entonces, ahí vemos una segunda generación de la semiótica para analizarlo desde diferentes perspectivas, y luego vamos a una tercera generación de la semiótica, que es el interaccionismo. ¿Cómo interactúa el individuo con el mensaje que está recibiendo, con los signos que está recibiendo? Entonces ya no me preocupo de ver qué es lo que dice el signo o lo que significa el signo, sino que me preocupo de la significación, cómo recibe el individuo ese mensaje. Y eso es lo que precisamente analizamos desde los diferentes contextos en el que se encuentra el individuo para ver cómo interactúa el signo, ¿verdad? Lo que una frase en algún momento determinado, en el 2019, convirtió en una frase que mató una candidatura política cuando un posible candidato a la presidencia dijo que los indígenas debían irse al páramo. Esa frase sepultó de pronto las aspiraciones políticas porque había un contexto social. ¿Qué pasa con esos personajes, con esos grupos políticos en la actualidad? ¿Y cómo la gente en este momento quisiera que apareciera alguien y que volviera a decir lo mismo y ya no habría la misma reacción? Sería la misma frase, pero dicha por esa persona, en este momento lo volviera a decir y tuviera otro tipo de reacciones. Entonces no es lo que se dice, sino cómo se percibe, cómo interactúa ese mensaje con el público que recibe ese mensaje. Entonces, si ustedes ven que lo que vamos a revisar como elementos teóricos, lo podemos poner con ejercicios prácticos en la realidad. Y lo estamos contextualizando. Entonces, lo que ustedes están leyendo en ese texto no es un texto pasado, no es un texto que ya no tiene cabida, es un texto que sirve para poder hacer un análisis de los discursos actuales, de los procesos comunicativos. ¿Ya? Entonces, como nosotros, y cualquier cosa la podemos analizar, con esas mismas teorías podemos analizar el tema de los grandes problemas que se están dando en Europa, los grandes problemas que hay en Croacia, en Rusia, y ese tipo de discursos. O sea, las mismas teorías que estamos planteando las podemos plantear para analizar esas problemáticas. Porque cuando ustedes dicen, hay un hecho, hay una guerra, hay un problema, hay un paro, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo lo enfoco? ¿Qué enfoque le voy a dar? Ahí pueden hacer análisis sobre teorías. Y esas teorías les va a dar las pautas para poder hacer un análisis correcto de los procesos que se están dando. ¿Por qué? Porque la vida y los casos son complejos. Y eso es lo que precisamente decía Wittgenstein. Él quería que eso complejo hacerlo atómico. Por eso él planteaba su teoría de lo atómico, a ir a algo concreto, pero no, la realidad es mucho más compleja y tenemos que analizarla desde esas complejidades y desde de esas diferentes perspectivas, ¿ya? Entonces la semiótica nos permite analizar esos diferentes enfoques, esas diferentes perspectivas para poder comprender los hechos o las realidades, ¿ya? Entonces ahí tenemos la generación, la tercera generación de la semiótica. Y luego vamos a ver un poco sobre la división de la semiótica en tres ramas, que tenemos a Charles Morris sobre
el estudio de la semiótica y la división de la semiótica en tres ramas. Entonces él no se complica la vida y dice que la semiótica se la puede estudiar desde tres áreas y desde tres enfoques: desde el enfoque semántico, desde el enfoque sintáctico y desde el enfoque pragmático. La semántica analiza los contenidos de un mensaje, la sintáctica analiza la estructura física de ese mensaje, cómo lo construyo, ¿verdad? Desde la parte gramatical y física de la forma. Entonces eso es la sintaxis, y la pragmática analizarla desde los elementos contextuales. ¿Cómo analizo ese hecho? No por lo que dice la frase, no por cómo está organizada, sino por la significación que puede tener esa frase, ese discurso o ese mensaje que estoy transmitiendo. Entonces, igualmente, ahí Charles Murray analiza la división de la semiótica en tres ramas: semántica, sintáctica y pragmática. Eso es un poco los elementos que vamos a ver en esta clase de qué es la semiótica. Ahora bien, vamos a ir trabajando con cada uno de ustedes, porque yo les puedo explicar, les puedo decir todo, pero si ustedes no lo trabajan, no tiene importancia. Entonces van a terminar diciendo, ah, pero qué lindo, la profesora, ¿cómo sabe? A mí no me interesa, y a ustedes no les debe interesar qué sé yo de la materia, sino qué van ustedes a aprender y cómo están cogiendo ese conocimiento. Entonces, este trabajo de exposición, de estudio y de análisis que ustedes han hecho o han realizado es para ir profundizando sobre cada uno de estos elementos. También otra cosa que es importante, que ustedes vayan sacando preguntas. Lo que no entiendan, lo ponen como pregunta, porque esta clase luego, yo la corto, después de las exposiciones, hago una síntesis. ¿Y con qué hago la síntesis? Con las dudas que ustedes tengan. Entonces, en la parte que no queda comprensible, ustedes me lo preguntan, y entonces yo tengo listo para cuando hago el refuerzo, profundizar sobre esas partes que no quedan claras. Ronnie, me querías hacer una pregunta, pero primero también Erika. Erika, vamos. Sí, Miss, es acerca de los grupos. Aún hay grupos sin exponer, porque ya expusimos un poco la clase pasada. Sí, pero para hoy día, ¿qué es la semiótica? ¿Tenían todos los grupos el mismo tema? ¿O quedaron pendientes exposiciones? A eso me refiero, porque hablábamos sobre Edwin. Algo. Winchester. Sí, y mi grupo y varios otros grupos hablaron del tractus lógico. Y sí, estaban exponiendo la segunda parte, pero del mismo libro de Edwin. Sí, pero esa era esa parte de la clase. Esta de aquí ya es otro tema, que es la semiótica. Ronnie, tu pregunta. Sí, licenciada, faltaban grupos de exponer y hoy día no teníamos exposición. Bueno, eso es lo que tenía entendido, porque incluso revisé Moodle y no había ni una asignación de eso. Sí, Miss, no hay asignación. Exacto, Miss. No hay asignación de otra exposición. Único que tenga exposiciones de las que quedaron la semana pasada. Perfecto, bien, entonces vamos a concluir con la exposición de la semana pasada, y como no están en grupo, le he hecho la introducción sobre esta temática, armamos los grupos y les asigno un tema para trabajarlo en taller, en clase. Estos temas que ustedes tienen, que les estoy mencionando de qué es la semiótica, lo van a trabajar. ¿Ya? Y esa es la asignación que les tengo que poner en la plataforma. Entonces, cada grupo va a trabajar sobre qué es la semiótica, y entonces le pongo al grupo número uno, discusión sobre los términos, al grupo número dos, motivo y finalidad de la semiótica, al grupo número tres, generaciones de la semiótica, al grupo número cuatro, generaciones de la semiótica, porque es bastante amplio, y al grupo número 5 le voy a poner división de la semiótica. Estos mismos elementos, pero los vamos a trabajar en el taller, en clase. ¿Sí? Entonces, o trabajan con los mismos grupos, y yo solamente les asigno la tarea para poner en la plataforma, o hacemos nuevos grupos de trabajo. Ustedes me lo indican y nada más. Creo que están bien los mismos grupos, señorita. Sí, se manejan con los mismos grupos, para mí mejor, porque ya los tengo
establecidos. Entonces, ¿qué grupo faltaba por exponer? Me parece que el grupo... Disculpa que le interrumpa. Mire, lo que pasa es que usted ese día dijo que hagamos las diapositivas de lo que es que era semiótica, para qué sirve y desplazarnos en el tema, y usted ya en la clase iba a hacer la asignación, algo así dijo, o sea, pero sí dijo que había que hacer el deber, no es que no lo dijo. Claro, pero no les puse la asignación en el Moodle. No, Miss, no está. Ya, bueno, como no lo puse, pero lo dije, claro, quizás se me pasó por alto. Lo dijo. Ya, ok, entonces igual lo van a trabajar ahora en el taller, ¿no? Entonces, pero que yo me parece que todos hicieron exposición la semana pasada. Porque yo tengo hasta el grupo número 5, que expusieron Angulo, Cabello, Romero, Sá, Vargas, Zambrano, Muñiz. Sí expusieron todos. ¿Quién faltó por exponer? ¿Qué grupo faltó por exponer? No faltó ninguno. A ver, dígame si alguien faltó. Que yo sepa, expuso Angulo, Cabello, Romero expuso por el grupo de él, que era el grupo número 5. Sa, Vargas, Zambrano, Navarrete, Muñiz. Miss, disculpe que me intrometa de nuevo, pero yo escuché ese día que usted finalizó la exposición, sí, por eso mandó otro tema, o sea, todos expusimos. Así es, por eso le digo que yo tengo anotado aquí quiénes expusieron, qué grupo expusieron, entonces para mí ya todos expusieron en este momento. Ya, entonces no quedaba pendiente ninguna exposición, todos los grupos expusieron. Ya, entonces el tema que está para hoy es ¿qué es la semiótica? ¿Ok? Bien, entonces vamos a trabajar en esos grupos de qué es la semiótica y como todos tienen que trabajar el mismo tema, les voy a dar media hora para que trabajen en grupo y hagan las diapositivas. En este momento les voy a asignar grupo número 1 para que no se olviden. Todos debían haber trabajado qué es la semiótica, o sea, el texto debían haberlo leído y eso sí está en la plataforma. ¿Ya? ¿Qué es la semiótica? Solo que me olvidé de ponerlo en la plataforma. Déjenme buscar la pluma. Se me pierde. Entonces, ¿qué es la semiótica? Y vayan anotando, grupo número 1, que es Chamaidán, Espinosa, Granda, León, Marín. Ustedes ya saben quiénes son los del grupo número 1. Van a exponer discusión sobre los términos. Grupo número 2, motivo y finalidad de la semiótica. El grupo número 3, generaciones de la semiótica. Grupo número 4, generaciones de la semiótica. Y grupo número 5, división de la semiótica en 3 ramas. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Entonces vamos en este momento a parar la clase y van a regresar ustedes 9:58. Tienen media hora para trabajar. 10:30 retornamos. Si ustedes quieren, salen del aula o no y se arman grupos individuales, porque si yo en este momento les armo grupo, me voy a demorar más, porque ya están armados los grupos en el, eh,
en el aula. Entonces no les voy a armar grupo aquí en el aula porque ya ustedes están armados. ¿Alguien tiene problemas con su grupo? Grupo número 3, Banchón, Rodríguez, Gómez, Juela, Navarro, Vargas. Grupo número 4, Tapuy, Guadamud, Intriago, Lino, Muñiz y Salazar. Grupo número 5, Angulo, Cabello, Romero, Vargas, Zambrano y Muñiz, Zambrano Navarrete. El grupo número 2, Borbor, Ladines, Espinosa, Serrano, Soto, tal cosa. Y grupo número 1, Chamaidán, Espinosa, Granda, León, Marín, etc. Bien, ustedes ya saben quiénes son los grupos y están asignadas las tareas, ¿ok? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Anotaron lo que les dije de cada grupo? ¿Qué tema les corresponde? Yo en este momento, mientras ustedes están trabajando, yo pongo en la plataforma esta actividad para que ya me la puedan ir subiendo en la plataforma. Si no terminan en este tiempo, igual les doy el día completo para que puedan subir en la plataforma los trabajos. Mini, yo tengo una pregunta. ¿La diapositiva que hay que leer es la semiótica en la ciencia? No. Porque es la única que está subida, semiótica en la ciencia, semiótica en ciencias humanas. Eso es la relación de la semiótica con otras ciencias. El tema de ahora es qué es la semiótica. Está en un libro, ya les voy a revisar si está en el libro que corresponde a 6 semiólogos en busca de un autor, que debe estar en la plataforma, 6 semiólogos en busca de un autor, y ahí dentro de ese libro está qué es la semiótica. Un artículo publicado por Victorino Cecchetto. No, mija, en la plataforma no está. Ya, entonces les voy a poner aquí el libro que busquen y lo buscan en la biblioteca de la universidad. Ustedes entran a la biblioteca y buscan qué es la semiótica del texto de Victorino Cecchetto, que está ese artículo en un libro que se llama 6 semiólogos en busca de un autor. Ya. 6 semiólogos en busca de un autor. Ya voy a revisar en este momento. Déjenme. Una pregunta. La exposición va a ser con la misma metodología que la anterior. Usted elige a una persona y esa se encarga de exponer todo el tema, ¿verdad? Sí, así es todo el tema. Ahí está la orden y yo les voy a organizar en la plataforma mientras ustedes van leyendo. Entonces les pongo, para que quede clara la asignación, vamos a poner grupo 1. Discusión.
Lista, están dispuestas las actividades, por favor. Bien, ustedes pueden, si quieren, apagar las cámaras, organícense el grupo y yo paro la grabación y ustedes se mantienen en el aula mientras hacen el trabajo. ¿Listo, señores estudiantes? Esa es la actividad. En media hora, 10:30, volvemos con lo que ustedes hayan avanzado, trabajado, terminado. Igual la asignación de la tarea va a estar todo el día para que ustedes como grupo terminen y la suban. A partir de las 11 de la mañana tengo programada en la plataforma una encuesta que es la evaluación diagnóstica. Yo les había hecho la evaluación diagnóstica en el aula de clase, aquí en el chat del aula. Sin embargo, para efectos de evidencias, necesitan que la haya hecho en la plataforma Moodle, ¿ya? Y porque tienen que sacar valores y todas esas cosas, ¿ya? Que para mí una evaluación diagnóstica con los años que tengo de experiencia es simplemente contactarse con el alumno y revisar cuáles son los contenidos de las materias, que eso lo hice en la primera clase, que les puse un chat, les pregunté, y sobre eso yo voy a reforzar y voy a trabajar el semestre, ¿no? Pero como lo piden como una evidencia, lo he programado de nuevo en la plataforma para que ustedes lo contesten. La calificación que ustedes van a obtener en esa plataforma no es una evaluación que les va a ir en su proceso de evaluación. Es solamente para nosotros tener esa medida de evaluación y poder saber cómo vamos a trabajar, qué cantidad de porcentaje de alumnos sacaron tanto, qué conocimiento tiene. Eso es solo para una medición nuestra como docentes. Esa evaluación no va a ser colocada en su proceso de evaluación, para que les quede claro y no tengan temor de pronto que digan, ah, me saqué cero, o me saqué 1, 5, esa numeración que ustedes saquen no les va a ir en su promedio, está claro, pero la tenemos que hacer, por eso la he diseñado para que ustedes la contesten ese documento porque nos están pidiendo. Y aunque yo lo había hecho en ese formato, sino de acuerdo al formato de Moodle, con ese tipo de preguntas, respuestas, etcétera, ¿sí? Entonces volví a hacer la evaluación diagnóstica que ya se las había hecho a ustedes, pero para un formato diferente. Y eso lo tengo programado a partir de las 11. Bien, señores estudiantes, entonces en media hora nos volvemos otra vez a introducir e igualmente el mismo mecanismo siempre va a funcionar de la misma manera. De los grupos yo escojo una persona que exponga. ¿Está claro? Bien. Gracias, señores estudiantes. Voy a parar esta grabación. Y recording si ustedes quieren, pueden continuar trabajando. Apaguen cámara y organícense en grupo. Yo los voy a mantener en esta aula. Si tienen alguna pregunta, igual me pueden hacer. Miss, aunque me voy a poner a programar plataforma. Dígame, Miss, señorita. Disculpe, el libro que usted dice a mí me sale como semiólogos en busca de un lector. Ya, bueno, entonces póngalo ahí en semiólogos en busca de un lector, porque también tenemos otro que es en busca de un autor, pero eso es relacionado con la literatura. Entonces búsquenlo ahí, 6 semiólogos en busca de un lector. Ok. Ya, perfecto. Miss, hay un compañero en sala de espera, me dice que está desde hace rato, Carlos Cabello. Ay, Cabello, porque no entra a tiempo, Cabello, vamos a... Miss, entró, pero el internet de él está algo mal. Sí, no, pero no lo había puesto yo en mi lista de asistencia. Ay, ahora, ¿cómo lo hago ingresar? Déjenme buscar. Está Juela Cabello, ok, listo, ya. Están ingresando, ya les voy a poner y que pongan en el chat, una vez que ingresen, que pongan en el chat del aula la asistencia. Aunque no, pues yo tengo el celular, solo que como la cámara no me vale de acá, pues por eso le dije que para que me acepte la computadora. Ya, pues. Ya, listo. Cabello, ¿tú pudiste poner tu asistencia antes? Buenas Carlos, ¿pusiste tu asistencia cuando estaba grabando la clase?
No. Ya, déjame poner en este momento a grabar para que tú puedas poner tu asistencia. ¿Okay? Recording in progress. Muchas gracias. Ok, coloca tu asistencia ahí mientras se está grabando la clase. Recording stopped. Cabello, tenías que trabajar con tu grupo. Sí, yo estoy en el grupo 5. Ya estábamos hablando por el grupo. Está con el micrófono apagado, profesora. Que pueden apagar ustedes cámara nada más y estamos en media hora listos para que regresen al aula sin salirse. No hay ningún problema, ¿ok? Muchas gracias.
trabajar mejor. Más tarde les cambiaré el tiempo para que ustedes puedan. Y esta tarea que está hoy prevista no la vamos a alcanzar a desarrollar. Entonces, vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a aprovechar que ustedes tengan ahí unas preguntas para yo poderles explicar en este momento de las cosas que estuvieron haciendo. Que no entendieron, me las preguntan, porque ya la próxima clase en la exposición tienen que dominar. Si yo les hago preguntas, ustedes tienen que conocer o saber. Entonces, es preferible que si ahora que estuvieron repasando, leyendo algo, no comprendieron, me soliciten para yo poderles hacer una explicación. Vamos a esperarlo. Faltan 5 minutos para empezar a trabajar. Sobre todo, trabajaré con preguntas de ustedes para poder ir haciendo una ampliación del tema. Ay, no se olviden que todos tienen que leer el artículo completo que es la semiótica. Todos los estudiantes tienen que leer todo. Se especializan en hacer un tema, pero tienen que dominar todo el tema. Tienen que conocerlo todo, tienen que haberlo leído todo. Así lo pueden comprender. Entonces, es importante que todo el artículo, ¿qué es la semiótica?, lo lean todos los estudiantes. Eso no se lo había puesto dentro de las directrices. Pero como tienen una semana todavía para trabajar, tiempo suficiente para leer bien y ampliar sobre el tema.
Recording in progress. Bien, señores estudiantes, ya. Por favor, les decía que esta clase que teníamos ahí para poder trabajar en la parte de la tutoría, quisiera conocer, de acuerdo a los grupos, cómo trabajaron. Del grupo número uno, ¿qué preguntas tienen al respecto, por favor? Con los estudiantes del grupo número uno. Chamaidán, Espinosa, Granda, León, Marín, Murillo, Rosado, por favor. ¿Qué preguntas tienen al respecto? Sí, una pregunta con respecto a que en el análisis de los lo que viene siendo la semiótica para los diferentes autores, nosotros debemos de poner los aportes que ellos realizaron dependiendo del enfoque que le dieron a la semiótica o solo cómo ellos vieron en término a la semiótica. Si ustedes pueden conocer o saber un poco en qué están basadas esas teorías, aunque va a ser muy complejo porque no van a comprender mucho, pero sí de pronto poner una síntesis, cuál es la postura que tiene cada uno de los autores. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que está Luke, está Ferdinand de Saussure, Peirce, y por ejemplo Peirce habla de las triadas, conceptos que ustedes todavía no manejan o no conocen, o de Saussure que habla de las diadas, de dos elementos o las dicotomías, ¿no? Bueno, pero esos elementos sí, ustedes pueden ponerlos, investigarlos, por ejemplo, qué es una dicotomía, qué es una tricotomía. Entonces eso pueden ampliarlo. Entonces para la siguiente clase, las diapositivas, tienen tiempo para hacerlas mejor y estudiar. Ya les dije que tienen que leer todo el capítulo para que puedan quedar claro. Entonces la discusión sobre los términos está basada en posturas de varios autores, pero que luego llegaron a una conclusión en una reunión. Tienen que ver qué significaba el círculo lingüístico, qué son los círculos lingüísticos y por qué se reunieron en La Haya, en ese congreso, y determinaron el nombre de semiótica. Por eso la asignatura de ustedes es semiótica. Bien, ¿alguien más? Vamos, ¿alguna pregunta del grupo número uno? No. Preguntas del grupo número dos. Motivo y finalidad de la semiótica del grupo Borbor, Landines, Espinosa, Serrano, Soto, Zambrano, por favor, vamos. ¿Qué preguntas tienen al respecto? Licenciada, ¿sí se escucha? Sí, le escucho bien, Alan. Ya, era que yo tenía una duda con el grupo, tenía una duda sobre cómo la semiótica trabaja con la producción del lenguaje. O sea, en lo que investigamos ahí salió algo relacionado con eso, y eso, ¿cómo es que se trabaja ahí? En el motivo y finalidad de la semiótica habla principalmente de tres descripciones que se hacen, ¿no? ¿Cuál es y por qué se estudia la semiótica? ¿Desde qué enfoque? Cuando decimos mirada es el enfoque en el que se realiza el estudio de la semiótica. Entonces tenemos una primera descripción que era la época estructuralista en donde se desarrollaba el estudio de la semiótica para saber qué estudiaba la semiótica, de qué se ocupaba. Entonces, si yo digo el estudio de los lenguajes, sí, pero ¿qué parte y uso de los lenguajes se ocupa la semiótica? Estudia las lenguas, sí, pero hay la lingüística, que es una ciencia que se ocupa de las lenguas. ¿Qué parte de la lengua como tal se ocupa la semiótica? Entonces, la semiótica se preocupa de conocer por qué funciona un signo y, sobre todo, también saber ¿cuál es su espacio de estudio? Entonces yo estudio al signo no en su relación fonética profunda o en su parte gramatical, sino realmente conocer y saber que ese signo, ¿qué significado tiene para el público al que llega? ¿Por qué lo estoy usando? Para comprender por qué lo estoy usando. No cómo funciona, porque el cómo funciona y ese funcionamiento como tal le puede servir a los lingüistas. Pero ese estudio lingüístico de cómo funciona a mí también me sirve, pero a mí me interesa saber cómo llega, cómo es que se produce ese signo y qué efectos causa en el público que lo está recibiendo. Por eso dice,
¿Cuál es la función de la semiótica? ¿Para qué estudiamos la semiótica? Si es un estudio del lenguaje que es amplio, que lo puedo analizar desde el punto de vista sociológico, filosófico, lingüístico, pero en la semiótica, ¿cuál es la finalidad de estudiar a los signos? Sobre todo en ese funcionamiento y en esa relación que tiene con el público que recibe ese mensaje. Luego tenemos que la semiótica estudia los lenguajes comunes y cotidianos. No está estudiando nada extraño. Está estudiando esos lenguajes comunes y cotidianos y en ese estudio común y cotidiano le va asignando funciones. Entonces ahí se convierte en un lenguaje científico. Entonces yo digo, voy a estudiar de una manera sincrónica y asincrónica, sintagmática y paradigmática. Entonces ya sé qué estoy estudiando. ¿Por qué? Porque los lenguajes son complejos. Ahora, esa multiplicidad y ese lenguaje tan complejo, ¿cómo lo convierto en algo científico, teórico? Pues asignándole funciones y tareas. Entonces, ¿pero qué estudia la semiótica? Nada del otro mundo. Estudia cómo se comporta la gente. Entonces yo le digo, háganme un estudio semiótico y se paran en el malecón y me van a ver cómo actúa la gente durante 10 minutos, las personas que pasan por ahí. Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo caminan las personas? ¿Qué tipo de personas son? Y luego ustedes me van a hacer una clasificación. A esa hora pasan estudiantes. ¿Cómo saben que son estudiantes? Por la forma de vestir, por la forma de caminar, por los objetos que lleva. Pero en ese mismo lugar se paran a las 12 del día, de una a dos de la tarde, y dicen, aquí en este momento, las personas, los jóvenes que vienen son personas trabajadoras, que trabajan en los bancos, qué sé yo, y que van a ese sector a comer en ese sector de malecón. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están viendo de forma natural y común lo empiezan a designar y lo empiezan a categorizar, lo empiezan a clasificar, lo empiezan a organizar. ¿Quién les dijo eso? Nadie. Lo observaron, pero lo organizaron y lo clasificaron. Entonces van a hacer una opinión, pero ¿basada en qué? En un estudio de los signos, de los comportamientos, de los lenguajes, de los objetos, de la naturaleza, de las cosas que pasan ahí. Entonces, de eso se ocupa la semiótica, entender esos lenguajes desde esas perspectivas. Y solamente cuando entiendo, comprendo desde esa perspectiva, le puedo dar una categoría más científica. Y mi opinión va a estar basada en qué. Entonces, dice, porque si no pasaría a ser subjetivo. ¿Por qué me dices que a la una de la tarde solamente ahí hay jóvenes trabajadores? Porque he observado que a esa hora llegan las personas que salen del banco, que se encuentran cerca, tal cosa, y van. ¿Cómo sabes que son que trabajan en los bancos? ¿Qué sé yo? Porque van con ropa formal, porque van con corbata, con terno o con camisa de vestir y pantalón de vestir. Ahí están las características que dieron. Entonces, vestuario, comportamiento, cómo se expresan, actitudes, qué consumen. Y entonces yo hago un estudio para ver si pongo o no pongo de pronto una cafetería que tenga un mayor valor. Pero si yo a esa hora voy a encontrar personas que salen de los trabajadores y de la construcción y están ahí haciendo muchas construcciones, ¿qué público voy a tener? Voy a tener albañiles. ¿Creen que les pongo una cafetería como Sudan Coffee? ¿O les pongo un puestito para que compren pan, cola, guineo? ¿Qué es lo que van a consumir? Porque es el público que está. Entonces va a decir, no, pero es que hice mal. Entonces yo hago un estudio de por qué poner un local, porque he hecho estudio de la gente, un estudio de mercado. Y ese estudio de mercado que me lo dieron, los signos de comportamientos, de actitudes, de público y de todo. Entonces yo reviso, veo y analizo eso. Entonces para eso nos sirve la semiótica. Entonces pasa de un lenguaje común a un lenguaje científico. O sea, todo lo que veo de manera natural lo convierto en organización estructurada. Clasifico, organizo, sistematizo, tipifico
y entonces yo voy a decir ya con esos nombres, con ese level científico, entonces estoy hablando de un lenguaje científico. ¿Ya? Y luego tenemos en ese punto de vista semiótico, que es todo lo que puede ser susceptible de ser analizado, desde qué punto de vista lo voy a analizar. Entonces siempre lo voy a ver desde el punto de vista de interacción y de entendimiento de cómo la gente comprende esos discursos o esos lenguajes cotidianos. Una pregunta, en este tema también aplicaría, o sea, podemos poner el aporte de Peirce, que habla acerca del signo. Sí. Sí, sí, porque entonces, lo vi también en el libro. Ajá, entonces ustedes tienen que ir revisando algunos elementos, palabras que no entiendan, búsquenlas en el diccionario para que puedan comprender. Todo eso yo califico en las exposiciones. Dominio del tema, muy buena investigación, otros aportes que hayan hecho, que investigaron aparte de, porque el libro, si ustedes ya empezaron a leer, son palabras y son elementos complejos. ¿Cómo los pueden comprender? ¿Cómo los pueden discriminar? ¿Cómo los pueden interpretar? Analizándolos con otros textos, buscando más información y aprendiendo y ampliando vocabulario. ¿Está claro? Ok, vamos. El grupo número 3, ¿qué problemas tiene con el generaciones de la semiótica? Miss, disculpe que le interrumpa, pero hay una compañera en sala de espera. Ya, a ver, está. Listo, ya. Ninguna duda, realmente, el tema estuvo muy claro, ¿no? El estrés, generaciones. Contamos a partir de todas las generaciones que hay dentro de la semiótica, al menos nosotras nos dividimos bien para añadirlo a las diapositivas y especificar de cada una lo que conlleva. Ya, ok, perfecto. Entonces el grupo número 3 y el grupo número 4 estaban trabajando sobre el mismo tema del grupo 4. ¿Tienen alguna duda, por favor? ¿No? No, generaciones de la semiótica, 3 generaciones bastante definidas. Les voy a preguntar la próxima clase qué es el deconstruccionismo. ¿Ya? ¿A qué se refiere y cómo lo ponemos en práctica? ¿Qué es el deconstruccionismo? Bien, el grupo número 5, por favor. División de la semiótica, según Charles Morris, en 3 ramas, la semántica, la sintáctica y la pragmática. A ver, ¿alguna pregunta que tengan, por favor, sobre esto? A pesar de que nosotros nos toca ese tema, también podemos agregarle como una introducción a la semiótica en sí, concepto con sus características. Sí, sí, por supuesto. No hay ningún problema. Ya. Sí, dígame, disculpen que apagué un ratito la cámara. ¿Alguna pregunta, por favor? No, mira, eso no me era, gracias. Ya, bien, entonces igualmente en esta parte de la semiótica división en 3 ramas hay un autor que es muy reconocido, que ustedes lo pueden ampliar y buscar la información de Charles Morris. Pueden buscar textos de Charles Morris, ¿ya? En donde él plantea que el estudio de la semiótica lo hace en 3 ramas específicas. Analiza los valores semánticos, los signos desde sus conceptualizaciones. Analiza al signo desde el punto de vista sintagmático, ¿ya? Desde la sintaxis, desde la organización. Entonces estudia la parte formal de la lengua, su estructura y su relación con los otros signos para poder dar a comprender el sentido del mensaje. Y desde el punto de vista pragmático, en cómo se receta ese mensaje o ese signo o ese discurso. Entonces analizamos el signo desde el punto de vista semántico, sintáctico y pragmático. Bien, señores estudiantes, esas serían las principales acotaciones que podría hacerles de las dudas que ustedes tengan. Por supuesto, en el momento que hagan las exposiciones van a aparecer más elementos. Y no se olviden que todos los del curso deben conocer la terminología.
si yo les pongo una pregunta, tal cosa es semántica, sintáctico, pragmático, ustedes deben conocer perfectamente bien esa relación o esa significación. El tema no necesariamente solamente lo tiene que saber el grupo. Todo el curso debe conocer todo sobre qué es la semiótica. Y al dividirlo en grupos es para que cada uno lo amplíe y cuando exponen, el resto del curso conoce sobre esa temática. También, por ejemplo, si Fernanda conoce, le tocó exponer el tema de qué es la semiótica, pero no entiende el tema de la pragmática, ella puede hacer preguntas al grupo, o yo le puedo preguntar después a Fernanda y me dice, no, es que ese no era de mi grupo. No, todo el curso debe conocer todas las temáticas y por eso son las exposiciones. Bien, señores estudiantes, deseo que con este taller que hoy día tuvieron, desarrollen más profundamente sobre esta temática y es lo que vamos a exponer para la siguiente clase. Bien. Muchas gracias, señores estudiantes, que tengan muy buen día, lean bastante, prepárense mucho. Sí, dígame. La prueba de diagnóstico, ¿verdad? Sí. La prueba de diagnóstico ya debieron haberla hecho. ¿Alguna más pregunta sobre esa prueba de diagnóstico? No, todos los estudiantes debían haber ingresado a la plataforma y realizarla. ¿Listo? Tengan ustedes muy buen día, señores estudiantes. Gracias. Gracias, licenciada. Chao, mis. Chao, mis. Bye, gracias. Recording stop.